sea, falta muy poquito. Cuando ella llegue, hallará la victoria. Es como si la estuviera viendo. Va a entrar por ahí, va a recorrer el lugar, y con cara asombrada me va a preguntar, ¿qué es esto que es? Y yo ya sé lo que le va a contestar. Ahí viene, le dije, ahí viene. Thank you.
zamorras se asoman, tarda por seguro, acá estamos. ¡Anda, peligrosa! ¿Qué les pasó? Parece salir de la guerra. Las mil y una. Contale vos, Rolo, yo todavía no me recupero. Resulta, ven, que pasé a buscar a Pepe, como habíamos quedado, lo callé arriba de la bici del caño cruzado, y en el apuro, porque llegamos tarde, me olvidé de agarrar los palitos de la ropa para enganchar en el pantalón falda del espalda. Y tanta mala suerte tuvimos que se nos enganchó en los brazos de la bici y... ¡Oh! 200 metros volamos, pero acá estamos. Firme como rayuela, organizar todo. Se enamoró el Roque, muchacho. ¡Otra vez! Esta ya la tenés. Pero esta es la última, se lo juro. Delia... Pero ella todavía no lo sabe. Sí, tenemos que ayudarla a que se entere. Contale cómo te conociste, contale, dale. Sí, Rosana a mí nunca me la contó. Resulta que estábamos con el muchacho tomando la cocina. En la barra de la cafetería Bandai. Pero de repente, dos grupos de abuelitos en una leona. Se me había rindo despeinada a la manera de seguir meditando. Me dije a mí mismo, Roque, este va a ser tu próximo fin. Y es por eso que me tiene que ayudar. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlo a meditarla. ¿Tiene una carta? Claro, visitarla, tiene una carta de tiempo. No hay ni habrá mujer que se resista a los encantos de una carta de amor. ¿Una carta? Nota. Mi querida Delia. Escucha, desde que te vi aquella noche, en el Sansón. No pude dejar de pensar en vos, mi corazón. Prima, ¿no? Espero el asalto el domingo con amor. No. Ahora, falta el turno final. Acá tengo, muchachos, un poquito de color chisito. Sí, para que sepa que viene un mal. Listo. Ya le gustó. Trajeron el papel.
esa revista con mujeres nudas, con seres grandes, que cuando entra la señorita ahí, nos va a placer a todos. ¡Y ella quiero ver! ¡Chicas, chicas! ¿Trajeron la camioneta de la escalografía? ¿La hoja caso le pidió a la señorita ahí? ¡Salí, quizás haya robot que te la haga? ¡Shh! ¡Ay, mira, señorita Ari! Buenas tardes, alumnos. ¡Buenas tardes, señorita Ari! Buenas tardes, señorita Ari. Dígame una cosa, Luna. ¿A usted no le almidonaron el guardapolvo? Muy arrugado, ni un uno. ¡Sí, señorita! ¡La coloradita me gusta! ¿Alguien se atreve a gestionarle algo a la señorita Lee? ¡Sí, señorita! ¡La coloradita me gusta! Sepan, jovencitos, que a un maestro nunca se le discutió ni se le discutirá nada, jamás. Un maestro es un maestro. ¡Ponga los dedos! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Yo traje todo lo que me pidió! ¡La carpeta de Thank you.
Puede ser que cada vez que llegue a trabajar me encuentre con este vago.
Me tenés repodrido con eso de los pibis, nene. Bueno, mala onda. ¡Oh, hijo, me da un toque! Así.
y parece con Rosa. ¡No! ¡Dios! Yo pensé que lo había encontrado. Esa noche, el millón de deseos me ha puesto a llorar. Millón de deseos me ha puesto a llorar para todos. Y ahí, ¡lo vi! Me miró. ¡Lo miré! ¡Me miró! ¡Lo miré! De la nueva mano su riso.
primavera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo de la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. A ver, escuchamos. Cambia, todo cambia. Es muy importante para los chicos que están acá arriba recibir ese aplauso tan lindo, tan cálido. Les cuento un poco de qué se trata esto que ustedes acaban de ver. Que cambia, todo cambia, quedó clarísimo, me imagino que lo vimos 184.000 veces, pero esto forma parte de lo que antes era, digamos, el acto académico. Siempre el acto académico consta de una parte artística y una parte formal, y desde el año pasado la parte artística con María Rosa y Ale decidieron hacerla acá en la sala, que es el lugar donde siempre los chicos hacen teatro, y nos parecía que era una manera de que se aprecie más, se disfrute mejor, y es por eso que la presentamos hoy acá. Es una obra que escribimos con los chicos, con los intereses de ellos, con las inquietudes y con el mensaje que tenían ganas de darle. Cuando charlábamos acerca de esta obra decíamos que queríamos dar un mensaje positivo. Por ahí es muy común, y creo que es un error de nosotros los adultos, decir que la juventud está perdida, que mi época era mejor, que era distinto, y nosotros queríamos compartir con ustedes la idea que tenemos de que el cambio es inevitable. Cambiar es vivir, el que no cambie es porque no está muerto, no está. Y el que no desea, tampoco está. Yo deseo para ellos que permanentemente tengan ganas de hacer cosas. Y les agradezco que hayan puesto todo acá, y les agradezco infinitamente a Camila y a Kevin, que sacan esa voz y ese talento de no sé dónde, y que estén acá arriba compartiendo con nosotros su arte, es muy conmovedor. Gracias a ellos, gracias a Nati, Nadia, Andrea, a los chicos, a Agustín y a Alfonsina, que están allá arriba con la parte técnica. Todos trabajaron, y que 30 y pico de chicos, digo y pico porque no sé cuántos picos son, pero 30 y un montón, estén acá arriba compartiendo y tirando todo para el mismo lado, habla muy bien de ellos y habla muy bien de la juventud. La juventud no está perdida, y cambien que está bien. What I'm living for. Everybody move your feet to
party, everybody get up and sing it loud. This is the sound that makes you feel everybody proud. Ahora, 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 ahora